darnos algunas pautas para ese trabajo. Pero esta normativa sale justamente en el contexto en el que ya estamos en la presencialidad. En ese contexto en el que todas las instituciones educativas vuelven a la presencialidad, tienen a todos sus estudiantes en presencialidad o los estudiantes matriculados para presencialidad en presencialidad, sabemos efectivamente que todo lo que hemos pensado para trabajar en la semipresencialidad sigue en pie. No ha habido un cambio en relación a ello. Eso quiere decir que pedagógicamente esperamos igual que podamos trabajar primero reconociendo cuáles son esos diferentes avances, características y necesidades que tienen los estudiantes. Sabemos que nuestros estudiantes no han accedido de la misma manera al servicio educativo, han tenido condiciones diferentes de acceso. Por tanto, también sabemos que tienen diferentes niveles de aprendizaje. La intención es que en un primer momento, no queriendo decir esto que evaluemos solamente al inicio, sino que recojamos información, analicemos información de la que traen nuestros estudiantes y de la que hayamos podido recoger para saber cómo están sus aprendizajes, en qué nivel de desarrollo están sus competencias. Es importante que hagamos esto porque este es el insumo central para poder mirar cómo están los aprendizajes de los estudiantes y a partir de ello determinar las experiencias de aprendizaje y el nivel de complejidad de las acciones que les proponemos a los estudiantes. Entonces, desde esa lógica, no es que haya cambiado la mirada. La lógica sigue siendo la misma, en el sentido de que buscamos desde la misma normativa y desde todos los documentos que se han generado para este año 2022, el que tengamos como centro el bienestar del estudiante. Esto no cambia. La centralidad en el bienestar del estudiante sigue estando en pie. Así también el hecho de que busquemos desarrollar o planificar nosotros como docentes, pero también que los estudiantes puedan desarrollar experiencias diversas dentro y fuera del aula. Eso no solamente fue planteado como una situación de respuesta a que no podamos tener presencialidad. Aún teniendo presencialidad, debemos aprovechar al máximo los diferentes espacios que tenemos en el entorno. Entonces, hay un fuerte énfasis también en que las experiencias se desarrollen dentro y fuera de la escuela, aprovechando al máximo todos los espacios que tenemos en la comunidad o en el distrito. Es importante también que llevemos a nuestros estudiantes a desarrollar sus aprendizajes de manera autónoma. Sabemos, durante este tiempo lo hemos vivido, hemos estado en un tiempo de pandemia donde decíamos que nuestros estudiantes no trabajaban tanto de manera autónoma. Y eso tiene que ver con la forma en la que nosotros, los adultos, trabajamos con ellos. Nosotros no hemos propiciado ese desarrollo del aprendizaje de manera autónoma. Entonces, por tanto, necesitamos poner un énfasis en ello para que los estudiantes puedan desarrollar esas competencias, esa competencia sobre todo, que les permite seguir aprendiendo y ordenar sus propios procesos, organizar sus tiempos de trabajo. Es importante que para poder ayudar a los estudiantes, poder orientar su trabajo, partamos de la evaluación. La evaluación es ese elemento que nos permite saber cómo están los estudiantes, qué avances tienen, qué dificultades, y por tanto es lo que nos va a permitir también realizar, plantear actividades, acciones que estén más acorde a esas necesidades que ellos están teniendo, con la intención de ayudarlos a avanzar. Y el otro elemento sumamente importante es que podamos trabajar en conjunto. Hemos tenido un tiempo en el que, dadas las circunstancias, hemos tenido que aliarnos, estudiantes, docentes, familias, directivos y la comunidad en general, viendo cómo hacíamos para llevar a los estudiantes a niveles más avanzados en el desarrollo de sus competencias. La idea es que eso no se pierda, que sigamos siendo esa comunidad que trabaja en conjunto para lograr eso. ¿Qué orientaciones existen en relación a esto en la normativa? Reconociendo todo ese contexto, lo que se plantea en la normativa es justamente esta necesidad de conocer y atender esa diversidad que acabamos de plantear, mirar cómo han sido estos tránsitos de nuestros estudiantes. Muchos de ellos han transitado de la inicial a primaria, de primaria a secundaria durante la pandemia y algunos lo están haciendo en este momento. Necesitamos verificar cómo han sido esos tránsitos y ayudarlos a que efectivamente esto se haya dado. Y si es que no han habido buenos tránsitos, ayudarlos a que esto se dé. Es decir, cómo siente un niño que ha estado en educación inicial antes de la pandemia y ahora está en primaria, cómo se siente al ingresar
al aula de primaria, ¿no? ¿Cómo cuidamos esos tránsitos? Que él vea que efectivamente hay una continuidad entre el nivel inicial y el primario y entre el nivel primario y secundario. Tenemos que buscar cuáles son esos aspectos que están complejizándose a los estudiantes para brindarles este soporte y ayudarlos en este momento, que quizás sea un momento complicado para ellos porque se están enfrentando a una situación nueva. Como ya habíamos planteado, la evaluación formativa como aspecto central para conocer qué es lo que está pasando con los estudiantes, el poder planificar experiencias de aprendizaje, pero no a partir del yo creo o de lo que se plantea para el grado, sino a partir de la información que hemos recogido en la evaluación formativa. Solamente así vamos a poder trabajar desde el nivel real de aprendizaje de los estudiantes. Así también es importante que en principio pongamos el énfasis en algunas de las competencias. Es decir, no quiere decir que voy a dejar de trabajar las demás, pero quiere decir que yo como docente, para el proceso de mediación, para acompañarlos, voy a buscar poner el foco en aquellas que va a necesitar desarrollar primero, porque son habilitadoras, porque les permite luego seguir avanzando en el desarrollo de otras. Así también, como decíamos, la mediación del docente en estos procesos es sumamente importante. Más ahora, teniendo un trabajo en presencialidad, podemos dedicarle mucho más tiempo a la mediación y acompañar a los estudiantes de manera más cercana. Entonces, ¿cómo aprovechamos estos espacios de presencialidad para tener una mejor mediación? Y esta lógica que ya habíamos mencionado de ayudar a los estudiantes a desarrollar procesos de aprendizaje cada vez más autónomos. No se trata de que ahora que volvemos dictemos la clase, sino más bien que esta forma de trabajo en donde el estudiante era el protagonista siga dándose, porque hacia allí es donde necesitamos caminar. En ese sentido, sigue en pie la apuesta de aprovechar al máximo los espacios que tenemos en la comunidad, los espacios al aire libre, los espacios que tienen las mismas municipalidades, instituciones cercanas, bibliotecas comunales, además de los espacios de la institución educativa. Es importante que esto nos ayude a cambiar la forma en la que estábamos mirando la educación. Desde el currículo nacional que es nuestro currículo vigente actualmente, se plantea justamente esto, que los estudiantes no es que aprendan mirando o copiando aquello que hace el docente, sino que aprendan haciendo, porque es la mejor manera de aprender, porque eso les permite construir su aprendizaje y por tanto un aprendizaje duradero. No se trata de utilizar la tecnología para sentarnos todos y hacer lo mismo exactamente igual, sino para propiciar experiencias que les permitan a los estudiantes desarrollar sus competencias, poner en juego lo que ellos saben y que a lo mejor yo tengo una forma diferente de hacer que mi compañero y que eso esté bien. No que todos tengamos que hacer exactamente lo mismo. Por tanto, no se trata de cambiar de espacios o de incorporar la tecnología y de seguir haciendo lo mismo, que es repetición, sino de aprovechar esta como una oportunidad para cambiar de la forma tradicional de enseñanza en la que todos mirábamos al frente o repetíamos lo que se estaba planteando por el docente, a un espacio donde podamos construir y aprender haciendo, donde el docente acompaña los procesos de aprendizaje, pero no es el que dice la última palabra sobre aquello que se puede hacer, sino que es el estudiante el que va construyendo ese espacio y ese aprendizaje. Entonces, por tanto, necesitamos espacios donde el estudiante pueda construir sus aprendizajes. Esto implica que puedan ser todo esto que habíamos planteado siempre desde un enfoque por competencias. Identificar problemáticas, reconocer sus habilidades frente a la situación, proponer y comprobar soluciones, analizar las decisiones que ha tomado y ver si efectivamente contribuyen al bien común o están pensadas solamente en mí y en mi bienestar, es decir, analizarlas de manera ética, tomar decisiones, evaluar e identificar procesos o formas de mejorar lo que ya hizo y ser críticos y reflexivos sobre aquello que está ocurriendo en su entorno. También es importante que puedan analizar los estudiantes en los diferentes espacios donde están, pueden utilizarlos para hacer aquello que se hace desde un enfoque por competencias, que puedan proponer soluciones, que puedan leer al aire libre. No solamente se puede trabajar en espacios cerrados, sino también en espacios abiertos. Es interesante porque hace poco se ha hecho una encuesta a algunos estudiantes para saber dónde prefieren aprender y los estudiantes solamente tienen referencia de aprendizaje dentro del aula y todos mirándose a la pizarra en silencio, no espacios donde ellos puedan construir, discutir, donde ellos puedan salir al aire libre y también generar o desarrollar aprendizajes. Entonces nos toca a nosotros
hacer que esto se dé, que se propicien estos espacios al aire libre para también trabajar. Esta mirada de gestionar los espacios al aire libre no es algo nuevo, es algo que se está desarrollando a nivel de todo el mundo, en distintos países se está trabajando para generar que, o hacer que los espacios que tenemos alrededor de la escuela permitan el desarrollo de aprendizajes. Entonces hay que aprovechar esto al máximo. Y lo otro es que en el currículo teníamos ya una serie de elementos que nos daban pauta de cómo ayudar a los estudiantes a desarrollar competencias. No hemos salido de eso, seguimos centrados en esta mirada. Entonces no es que ha cambiado la mirada, sino que más bien retomamos aquello que teníamos en el currículo para mirar cómo podemos ayudar ahora a los estudiantes. No se trata de, no tengo la experiencia de aprendizaje lista en algún lugar para utilizarla, sino más bien de mirar qué está pasando con nuestros estudiantes para construir. Entonces, la normativa nos plantea eso, exactamente lo mismo que ya veníamos diciendo, pero necesitamos aprovechar la oportunidad para que este desarrollo se dé. Por tanto, nuestra planificación de experiencias de aprendizaje nos debería llevar primero a analizar la información obtenida a través de la evaluación formativa, ¿verdad? Luego plantear a partir de esa información experiencias de aprendizaje que le permitan al estudiante poner en juego sus competencias y que le permitan avanzar en el desarrollo de estas. Que le permitan, que nos permitan a nosotros como docentes, como personas que estamos analizando ese proceso, no solamente plantear la experiencia, sino mirar el contexto, analizar los espacios, los actores, las condiciones con los que contamos para ese trabajo. Así también el poder definir desde nuestro rol si necesito conformar grupos de trabajo, organizar en horarios. No quiere decir que porque volvemos a la presencialidad, todos volvemos al aula juntos y todos mirando a la pizarra. Podemos generar diferentes espacios de trabajo, grupos de trabajo, espacios de trabajo dentro y fuera del aula y matizar entre este trabajo. Podemos generar trabajo en bibliotecas, en laboratorios, en los distintos espacios que tenga la institución educativa con la intención de que eso propicie el desarrollo de competencias. La idea es que esto nos lleve continuamente a evaluar ese proceso de aprendizaje de los estudiantes y mi proceso de enseñanza como docente para ver los avances, las dificultades y poder volver sobre esto generando experiencias cada vez más adecuadas y acorde a lo que los estudiantes necesitan. Por tanto, no se trata de un cambio de formato, sino de un cambio de práctica. No estamos cambiando de formato, sino la intención es cambiar de práctica hacia una práctica que nos permita que los estudiantes puedan aprender haciendo y que nos saque a nosotros de nuestra lógica de paradigmas. Vamos a darle paso a Gilda para que Gilda pueda explicarnos la otra parte de la presentación. Adelante, Gilda. Gracias, Pilar. Bueno, en principio, con estos cambios que se están teniendo a raíz de la nueva normalidad que estamos viviendo, como uno de los aspectos principales es esta eliminación, ¿no?, del distanciamiento de 1 metro en las escuelas, que había traído consigo varios retos dentro de la organización de cada institución educativa, porque la mayoría tenía que brindar un servicio semipresencial, puesto que no se podía conseguir el aforo necesario para que todos los estudiantes participen, ¿no? Esta nueva norma, ¿no?, la resolución ministerial 186, lo que viene es a precisar algunos aspectos que ya están contemplados en la normativa del Ministerio de Educación, ¿no?, como las orientaciones que van a permitir que se rija este año 2022, que están contenidos en la guía de gestión escolar, ¿no?, que se ha desarrollado ya desde el año 2021. Y esta guía es la que nos va a permitir, pues, regir los aspectos necesarios para desarrollar este año, ¿no? También la resolución ministerial 186 nuevamente precisa la calendarización, que está compuesta por 36 semanas lectivas y 8 semanas de gestión, ¿no?, que se tienen que cumplir, que como fecha dentro del calendario que se estableció desde el ministerio es el 1 de marzo y como fecha final el 30 de diciembre. Sin embargo, las direcciones regionales pueden tener determinadas fechas distintas siempre y cuando, ¿no?, se cumplan con las 36 semanas lectivas y las 8 semanas de gestión, ¿no? Con relación ya a en sí los componentes de gestión con este retorno ya al 100% en los salones, podrán observar que esta resolución ministerial ya no contempla protocolos ni condiciones de bioseguridad establecidas desde el Ministerio de Educación, que siempre fueron
en base, ¿no?, a las condiciones y medidas que establecía el MinSA, ¿no? A raíz de, como les comentaba, ¿no?, la eliminación de este distanciamiento, lo que el Ministerio ha buscado es centrarse, ¿no?, sobre aspectos que no están regulados en otras normas emitidas por los sectores competentes. En este caso, tenemos unas disposiciones que establecen las medidas ante casos sospechosos o confirmados de contagio, ¿no?, que son que establecen las primeras acciones que se tienen que realizar en la institución educativa cuando hay un caso sospechoso confirmado, ¿no?, que básicamente es aislar a la persona detectada con sintomatología compatible a COVID, ¿no? Si el estudiante o el personal presenta síntomas asociados, pues el director o tutor tiene que llamar a la familia y notificar al centro de salud. Si se presentan síntomas graves, se tiene que solicitar la atención médica inmediata, ¿no? Si un estudiante o un personal confirma que presenta COVID, pues antes de salir de su domicilio no debería asistir a la institución educativa, ¿no? Y bueno, todos los miembros de la comunidad educativa tenemos que dar las facilidades para que el personal de salud, pues, ¿no?, pueda realizar la vigilancia epidemiológica y acciones que correspondan en el marco de sus competencias. Siguiente, por favor. Dentro de ello sí se ha previsto continuar con esta figura de la suspensión temporal, porque si bien han disminuido los casos, puede suceder, ¿no?, que se presente algún caso de contagio dentro de la escuela y es necesario que haya una suspensión temporal del servicio educativo, pero la suspensión, lo que sí quiero precisar, es del servicio presencial, ¿no? Si bien se suspende el aula donde se encontró el caso confirmado sospechoso y se realiza una cuarentena por el periodo establecido del MinSA, el servicio tiene que continuar brindando de manera a distancia, ¿no? Se cambiaría del tipo presencial a distancia. Y además de ello, también se sigue estipulando los aspectos relacionados al reinicio del servicio educativo, que una vez que se cumpla la cuarentena establecida por el MinSA, pues se tiene que reiniciar las clases presenciales. Esto debe ser comunicado por los canales de comunicación establecidos por la IE, ¿no? Y lo que se busca es asegurar que se propicie un ambiente de respeto hacia las personas que han sido afectadas, ¿no?, y evitar la conductas estigmatizantes o discriminatorias, ¿no?, en el caso de los estudiantes. La siguiente, por favor. Sobre el servicio alimentario y el consumo de alimentos en la institución educativa, sí hay un gran cambio con lo relacionado de la 531 y la 186, ¿no? Ahora se permite que cada estudiante consuma alimentos de su refrigerio o lonchera escolar o los que pueda adquirir en la cafetería o comedor. Se abre esta posibilidad de volver a abrir las cafeterías o comedores, siempre considerando algunos aspectos como es mantener la higiene respiratoria, no compartir alimentos ni utensilios, lavarse o desinfectarse las manos antes del consumo de alimentos, retirarse las mascarillas y guardarlas durante el consumo, y al culminar colocarse la mascarilla nuevamente y lavarse las manos, ¿no? Además, esta norma precisa, ¿no?, lo ya regulado por la resolución viceministerial 076 del 2019, que señala las disposiciones generales para que se debe expender alimentos saludables, ¿no?, preferentemente en estado natural y con poco procesamiento que pueda afectar, ¿no?, los nutrientes esenciales y que aporte la energía, ¿no?, en la alimentación de los estudiantes. Y bueno, respecto a los kioscos, cafeterías y comedores escolares, ¿no?, como les comentaba, podrán prestar el servicio siempre que cuenten con servicios de agua para el consumo humano, desagüe y electricidad, ¿no? Esto con la finalidad de garantizar, pues, el cumplimiento de las condiciones de bioseguridad establecidas por el MinSA para la preparación y conservación de alimentos y su consumo, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, de acuerdo a la resolución viceministerial 083 del 2019, el Comité de Alimentación Escolar, el CAE, ¿no?, tiene a su cargo la distribución del servicio alimentario dentro del servicio educativo, ¿no? En el contexto de COVID, el CAE se va a organizar con las familias y los comités de aulas para la preparación, servicio y distribución de los alimentos a ser consumidos. Debe considerar que desde el marzo del 2020 que no se realiza entrega del servicio a las familias para su preparación. Entonces, es de suma necesidad e importancia que cada IE garantice las condiciones para poder operativizar este programa, ¿no? Sin embargo, si bien se abre esta posibilidad de abrir los comedores, ¿no?, las cafeterías, de preparar los alimentos,
esto va a ser una decisión que tiene que tomar el directivo de la IE, ¿no? Siempre y cuando, como les mencionábamos, cumplan pues con que los comedores tengan pues desagüe, agua, que puedan asegurar estas condiciones sanitarias para poder brindar los servicios. Es así que el director analizará que se cumplan esos lo dispuesto para poder brindar, ¿no?, el servicio de alimentos y decidirá la apertura pues tanto de kioscos, cafeterías y comedores. La siguiente, por favor. Y bueno, si bien la norma no considera condiciones de bioseguridad y garantías de la salud, es importante señalar que esto ya está dispuesto, ¿no?, por el ente rector, que en este caso es el Ministerio de Salud, que te establece diversas medidas y condiciones de bioseguridad. Y también en la PCM, que es la que establece algunos aspectos, como es la que reguló el que no sea aplicable el distanciamiento de un metro, ¿no?, en las escuelas, ¿no? Una de las normas técnicas que establecen estas medidas de prevención, ¿no?, y condiciones de bioseguridad es la norma técnica de salud 178 del MinSA del 2021, que te habla el uso de las mascarillas, ¿no?, que se debe utilizar una mascarilla KN95 o doble mascarilla, ¿no?, la vacunación completa para COVID, la ventilación natural adecuada, el lavado y desinfección de manos, ¿no? El hecho que esta normativa de retorno no incluya en específico estas condiciones no quiere decir que no se tengan que cumplir, ¿no? Las condiciones y medidas de prevención están establecidas por el ente rector, que es el Ministerio de Salud, y tenemos que seguir cumpliéndolas, ¿no? Eso, lo único, ¿no?, que ha dejado de ser aplicable es el distanciamiento de un metro en las escuelas. Creo que con esa... Creo que, Gilda, te damos pase para que puedas ir respondiendo algunas de las preguntas que tienen que ver con la gestión. Y lo que sí hay que plantear, Luis, es que hay varias preguntas que tienen que ver con docentes. Y allí habría que mirar con Gilda, me parece que son preguntas que habría que mirarlas con DITEN. Sí, Pilar, de acuerdo. He visto que hay varias preguntas relacionadas a los docentes y esas preguntas sí tienen que ser atendidas por la DITEN. También entiendo que está trabajando un documento normativo de DITEN, ¿no?, para regular los aspectos laborales, ¿no?, del personal de la institución educativa. Imagino que estará pronto a salir esa norma y ayudará pues a responder algunas de las consultas que nos están haciendo. Veo algunas preguntas que en realidad son más generales de la norma, como que solo se muestran dos tipos de servicio, presencial y a distancia. Sí, evidentemente, al quitar el distanciamiento de un metro como medida, implica que pueda ir la totalidad de estudiantes, por lo que no habría necesidad de tener un tercer tipo de servicio, ¿no?, que sea el semipresencial, sino presencial, y en el caso de que haya un caso no de COVID y se suspende el servicio, pues se brindará a distancia, o para los casos de comorbilidad de estudiantes que no pueden asistir a la IE, ¿no?, por la condición de salud. Hay preguntas que son también relacionadas más al MINSA, ¿no?, porque nos consultan cuánto es el descanso que corresponde por el caso de COVID o cuánta cuarentena realizar. Es algo que no hemos señalado expresamente en la norma, puesto que estas condiciones han ido cambiando en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, antes, cuando tenías COVID, tenías 15 días en el que tenías que realizar cuarentena, ¿no? Luego fueron 10 días, ¿no? Con Omicron, 7 días. Entonces, las medidas, el tiempo de cuarentena es el que establece el MINSA en ese momento, ¿no? Es el tiempo que se tiene que respetar de cuarentena, ¿no? Había una pregunta, no creo que sean 40, no, 40 días no son. Sin embargo, tendremos que ver qué disposiciones tiene el MINSA respecto a la cuarentena con la evolución que va teniendo la pandemia, ¿no? Luego, la prestación de servicio a distancia no señala. Creo que esas preguntas son, a ver, déjenme. Luego hablan sobre también las dosis de vacunación completa, implica dos o tres vacunas, ¿no? El Ministerio de Educación no puede regular la vacunación, la presentación del carnet de vacunación, ¿no? Esta es una disposición netamente de salud, es el Ministerio de Salud. Por ahora, ¿no?, de acuerdo a la normativa del MINSA, es obligatorio, pues, ¿no?, tener las
tres dosis en mayores de 18 años. Sin embargo, esto puede ir cambiando con el tiempo, como ha venido siendo antes, era solamente dos dosis obligatorias. Posteriormente, con el avance en la vacunación, el MinSA determinó que sean tres las dosis para las personas mayores de 18 años, ¿no? Para el ingreso de espacios cerrados, ¿no? Hay otra consulta que señala si un docente a nivel secundario con un caso sospechoso de COVID es la persona que trabajó en cuatro más secciones. Todos los estudiantes de estas secciones pasarían a la virtualidad. Si este docente que tiene un caso confirmado de COVID, ¿no?, tendría que suspenderse con las aulas donde se tuvo contacto en el caso secundaria, ¿no? Es más sencillo cuando es primaria, porque por lo general primaria tiene un solo docente, pero si es en el nivel de secundaria, pues se tendrá que suspender en las aulas donde esta persona tuvo contacto, ¿no? Por el tiempo, nuevamente, que establezca como cuarentena el MinSA y luego se retornaría, pues, a la presencialidad. Y por ese momento se tendría que recibir el servicio a distancia. Y bueno, de repente también señalar que algo importante dentro de la norma de retorno es que, si bien hay una normativa que te señala lo que se debe establecer en el PAC, es importante que la 186 señala que se tiene que especificar dentro del PAC el listado de estudiantes que tienen comorbilidad y de los docentes que tienen comorbilidad. Eso es lo único adicional que se tendría que incluir dentro de los PAC de las instituciones educativas, ¿no? Hay otra pregunta que dice, si las IES no llegan a un 80% vacunados, ¿ya pueden iniciar con aforo del 100%? La resolución ministerial 186 no establece un porcentaje para poder quitar el distanciamiento. Recordemos que el distanciamiento no es una medida que está determinando el Ministerio de Educación, ni el eliminar esta medida ha sido una decisión del Ministerio de Educación. Esta es una medida que ha sido establecida, ¿no? Eliminar el distanciamiento mediante un decreto supremo de PCM, ¿no? Y lo que tiene que hacer el Ministerio de Educación es alinear, ¿no?, la normativa relacionada al bienestar, ¿no?, y la salud, y en este caso esta norma de retorno, porque seguimos en condiciones de COVID, ¿no?, a ajustarse a ello, ¿no? Entonces, la PSM no determinó que haya condiciones para poder quitar el distanciamiento, solamente estableció que se elimine el distanciamiento de un metro en las instituciones educativas. Por lo tanto, no se tendría que cumplir con algún requisito adicional más que cumplir con las condiciones de bioseguridad, ¿no? La ventilación, ¿no?, el uso de la mascarilla, esos aspectos. Yo creo que esas son las preguntas relacionadas al tema de gestión, porque las otras consultas ya están más ligadas a la dirección técnico-normativa de docentes, ¿no? Sí, solamente para completar allí, encontré una pregunta adicional sobre por qué volvemos a la presencialidad y no se mantiene la lógica del trabajo remoto, si es que el trabajo remoto se considera que no ha funcionado. Y allí creo que es importante que expresemos y analicemos juntos cuál es la lógica de trabajo con los estudiantes y qué es aquello que está funcionando o funciona mejor para ellos. No quiere decir que el trabajo remoto no funcione si es que va de la mano con un trabajo presencial, es decir, tener un trabajo mixto. Pero quiere decir que estamos mirando las características y necesidades de los estudiantes y vemos que en este momento, para la mayoría de nuestros estudiantes, lo que está funcionando mejor es la presencialidad. También porque sabemos que los estudiantes tienen que socializar con otros niños y niñas, con otros adolescentes. Y esto es mucho más complejo desde un trabajo no presencial, desde un trabajo remoto. No todos han podido acceder de la misma manera. Por tanto, el trabajo presencial es lo que devuelve mayores oportunidades a muchos de los estudiantes, tanto de interacción con su docente como de interacción con otros estudiantes, lo que permite también desarrollar competencias muy importantes para su vida. Por eso es que la presencialidad se está poniendo como un elemento importante, ya que tenemos la oportunidad que desde las disposiciones del gobierno se está planteando la posibilidad de tener presencialidad, la posibilidad de un aforo mayor,
Nos cae muy bien el que se genere esto porque nos permite justamente que los estudiantes puedan tener estos intercambios, esta socialización con otros estudiantes que no podían tener estando en el trabajo remoto y que es de vital importancia para su desarrollo integral. Eso, añadiendo a una de las preguntas que he encontrado adicional. Gracias. Gracias, Pilar. También estoy viendo una consulta sobre el tema de la suspensión, ¿no? Dice, es el cuando hay una suspensión sobre esto, el director, después de tener el sustento, suspende el servicio o la IE, ¿tiene que esperar algún documento de parte del INISA para suspender el servicio educativo? No. No tiene que esperar ningún documento del INISA. Basta que se tenga un caso sospechoso, ¿no? Para que el servicio se suspenda, ¿no? En el aula donde se encontró este caso, ¿no? Por el tiempo establecido de cuarentena. No tiene que llegar ningún documento del MINSA para poder proceder con esta suspensión, ¿no? Eso, a ver. Creo que son esas las preguntas relacionadas más a gestión. No sé si hay otra pregunta. Luego también hay consultas nuevamente relacionadas sobre la vacuna, ¿no? Veo por uno o dos niños que por religión no se vacunan, la maestra va a tener que hacer trabajo en presencial y también en virtual. Como le señalaba, estas disposiciones de la vacunación las emite el MINSA. Por ahora no es obligatorio que los niños se vacunen, no hay una disposición específica en este momento que obligue a los niños que se vacunen. Y tampoco es una excepcionalidad al servicio presencial. Es decir, no es una causal para que se brinde el servicio a distancia que el niño no se haya vacunado, ¿no? El niño que no se ha vacunado puede asistir a la institución educativa. El tema a distancia solamente es excepcional para los casos de comorbilidad de los estudiantes o en el caso se encuentre un caso sospechoso confirmado dentro de la lista que suspender el servicio, ¿no? Pero si un niño no se vacuna, no es una causa para que él no asista de manera presencial a la institución educativa porque por ahora no hay ninguna disposición del MINSA que determine que es obligatorio la vacuna para niños. Adicionalmente, encontré una pregunta que tiene que ver sobre la elección de competencias, si esto es flexible o no es flexible. Como hemos ido comentando, lo que se espera es que el docente va a trabajar en relación a las competencias que se plantean para que el estudiante desarrolle en su educación básica, ¿verdad? Y que efectivamente son varias. El énfasis que estamos planteando tener es como un énfasis temporal que nos permite poner el foco en algunas competencias que consideramos que son como base para el desarrollo de otras. Por ejemplo, es indispensable que el estudiante pueda haber aprendido a leer y a escribir para que pueda acceder a fuentes de información que les permitan comparar fuentes de información. Por tanto, quizá yo voy a tener que poner el énfasis en la experiencia de aprendizaje, en la mediación de acciones que lo lleven que lleven al estudiante a leer y a escribir, a desarrollar estas competencias que son claves para que él pueda desarrollar otras. No quiere decir que no voy a trabajar las otras, yo puedo trabajar la resolución de situaciones problemáticas, pero sé que no las voy a trabajar en función de la lectura y la escritura al máximo, porque mis estudiantes todavía no están logrando comprender los textos que leen o no están logrando producir sus textos. Entonces, pondré un énfasis particular en la producción y comprensión de textos, pero también seguiré trabajando la resolución de problemas, por ejemplo, de manera oral. No dejo de trabajarla. Pero quizá no van a ser textos escritos que él lea y comprenda y va a decir, resolver a partir de eso las situaciones. Y así hay muchos ejemplos que podríamos poner donde hay competencias que son claves para el desarrollo de otras. Competencias que nos permiten establecer relaciones. Son básicas, son elementales para que yo pueda desarrollar estas competencias. Entonces, el docente, el que tiene que tomar esa decisión mirando cómo están sus estudiantes. No puede haber una elección ni desde el ministerio, ni desde la DRE, ni desde la UGEL. Eso lo tiene que mirar el estudiante, perdón, el docente, a partir de la evaluación que hace y a partir del análisis de la evidencia que hace, que lo lleva a determinar dónde necesita poner énfasis con los estudiantes. Y ese énfasis va a ir variando
conforme los estudiantes vayan avanzando. No quiere decir que porque puse énfasis en las competencias de comunicación en este primer tiempo, quiere decir que ya no voy a poder cambiar este énfasis. Yo puedo cambiar el énfasis quizá a otras competencias asociadas a otras áreas curriculares porque vi que ya avanzaron en estas en las que había puesto énfasis primero. La elección de competencias como el énfasis que voy a poner en los procesos de mediación es flexible. Aunque mis estudiantes se enfrenten y pongan en juego diferentes competencias, yo como docente pongo el énfasis en algunas para el proceso de mediación. He encontrado también otra pregunta, gracias Pilar. ¿Cuál es la diferencia entre la 531, ¿no? de esta norma, de la resolución ministerial 186 con la 531? La 531 era la norma que da estas disposiciones para el retorno al servicio educativo antes de las nuevas medidas establecidas tanto por PCM y el Ministerio de Salud, ¿no? Conforme la pandemia ha ido avanzando, ¿no? Es que se han ido cambiando estas medidas y condiciones de bioseguridad. La 531 se deroga porque hay una nueva medida con respecto al distanciamiento, lo que hace que cambien un poco las reglas del juego, por decirlo así, dentro de cómo este se va a brindar el servicio educativo. Entre ellas, el principal cambio que vemos es que antes habían tres tipos de servicio, presencial, semipresencial y a distancia, y ahora solamente es presencial y a distancia porque ya no hay distanciamiento físico de un metro, ¿no? Ese es uno de los principales cambios, pero en realidad es, se podría decir que la 186 es el reemplazo de la 531, ¿no? Es la nueva norma que establece y precisa algunas normativas que ya rigen cómo tienen que desarrollar, ¿no? O con las cuales se puede orientar la institución educativa para el funcionamiento del servicio en el año 2022.